Renunció la encargada del Programa Nacional de Vacunación, la doctora Miriam Veraz, pieza clave en la inmunización contra COVID, y ya son más de 140.700 los muertos por la enfermedad en México. Esta ciudad está en el nivel máximo de hospitalización. La actividad viral se confirma muy alta. Y reabrieron restaurantes hasta las 6 de la tarde. Pueden atender solamente en espacios abiertos. Pequeños comercios del centro podrán operar solamente para recoger mercancía y se permiten las clases deportivas y gimnasios al aire libre. En el semáforo epidemiológico hay 10 estados en rojo, 19 en naranja, 2 en amarillo y solo Campeche en verde. El presidente dijo que la publicación de los expedientes del caso del general Cienfuegos no afecta la relación con los Estados Unidos. La DEA, bueno, pues hizo afirmaciones importantes en torno a México. Washington está en alerta máxima por la toma de posesión de Joe Biden este próximo miércoles. Y en Guatemala, fuerzas de seguridad frenaron la caravana migrante proveniente de Honduras. Hubo enfrentamientos y varios heridos. Llegamos al final. Gracias.